Clara Schumann, a compositoras, a la monja Casia, que también fue precursora de la época antigua. Y decidimos crear un poco la estructura, padres que tenían materiales, pues las han ido aportando. La verdad que hay cosas de verdadero valor, porque por ejemplo el perro Guía de las Almas lo han hecho madres de Lampa, familiares. Han traído hasta su propio tequila, sus propias bebidas, y rebuscando un poco la historia de los compositores, pues las cosas que les gustaba. Vivaldi, pues le gustaba la pasta, le gustaba los macarrones, como lo hemos metido, el chocolate, las especies, las flores. Clara Schumann, le gustaba las joyas, era una mujer que tenía mucha riqueza en joyas. El café de algún compositor que también le gustaba. O sea, que hemos metido un poco todo en la estructura, que luego Didier os lo contará un poquito. Hemos metido agua, que es un elemento esencial. La Virgen de Guadalupe está por ahí porque la cultura mexicana la honra mucho y no nos queríamos salir un poco de la tradición. El pan típico de santos en la cultura mexicana también lo hemos traído. Los manteles, por supuesto, son manteles de flores, supuestamente los mejores que teníamos en casa. Y flores, muchas flores. La flor típica de los muertos la hace el pachuli, la hemos simulado pintándola porque es muy difícil traer la original, porque de plástico nos parecía un poco así. O sea, que un poco las hemos tuneado, que decimos. Hola, buenas noches, me llamo Didier Itzael, voy al primer curso de enseñanzas profesionales y voy a hablaros de una de mis fiestas favoritas, el Día de Muertos. A pesar de que nací en España y mis padres y toda mi familia es de México, así que mis padres me han enseñado toda mi vida cómo es la tradición y la ofrenda y todo eso. El Día de Muertos es una fiesta que se celebra el 1 y 2 de noviembre y que se lleva celebrando desde hace mucho tiempo, muchísimos años, desde la época de los mayas y los aztecas. Y ya celebraban el Día de los Muertos, ponían su ofrenda, que era muy parecida a la que son ahora, y se enterraban a los muertos en unas alfombras hechas de hoja de palma que se llamaban petates. Y cuando hacemos, a veces para hacer nosotros la broma en México, de por ejemplo que alguien se ha muerto, bueno, no tanto una broma, pero sí, para hacer así un poco la broma, decimos que se petateó. Pues cuando alguien se ha muerto decimos, uy, pues se ha petateado. En México hablar de la muerte no es algo que, bueno, es algo bastante normal, no es nada de lo que, no es nada malo. De hecho, bueno, tampoco es algo bueno, pero es bonito el Día de los Muertos, no es, en ese día nadie llora. Y mis abuelos siempre me dicen que ese día no es un día para llorar, que es un día muy feliz porque los muertos vienen a visitarnos. El Día de los Muertos se divide en dos días, el 1 y el 2. El 1 damos la bienvenida a los niños difuntos que vienen a... que mis abuelos dicen que ese día los niños vienen a jugar y pues también ese día se hace... los niños mexicanos van a pedir calaverita, que no es como el truco trato. La diferencia es que el truco trato tú vas a pedir dulces o por el truco, que si no lo tienes que hacer algo, te das la pulsa a la casa. O trato que te da dulces y la calaverita pues tú vas y te dan dulces los... a quien le vayas a pedir. Ahora te dan dulces, pero mi abuelo dice que en sus tiempos, cuando tú ibas a pedir calaverita, la gente te daba o dinero o comida para que pusieras en tu ofrenda, para que pudieras darte a los muertos. Y luego había unos que hacían como que no te entendían y luego te decían, ya tenías tu calavera. Bueno, pues la ofrenda que se pone, la ofrenda siempre se pone encima de la tumba de los muertos, es cuando vas al cementerio también la pones en tu casa. Haces el camino de flores de cempasúchil, que es la flor, que es una flor naranjada, que la podéis ver en el altar. Y yo en mi casa siempre hago mi ofrenda. Pongo la ofrenda al principio, el 31 por mi casa para que la gente la pueda ver, y luego ya el 1 la meto en mi casa para el 1 y el 2 ya que los muertos pues puedan venir a por la comida. En la ofrenda nunca puede faltar la comida favorita del muerto y la bebida, y también siempre ponemos música. Cuando vas a los cementerios puedes ver a toda la gente alrededor comiendo y disfrutando porque están comiendo con los muertos. Mi abuelo dice que siempre hay que dejar una silla reservada a los muertos y que nunca nos podemos sentar encima de ella, porque sería como sentados encima de los muertos. Sería como sentarme encima de mi abuelo, de mis abuelos. Y pues con eso ya estaría. Muchas gracias.
cuenta la leyenda que si te quedas quieto, muy quieto, en la noche de Halloween, la canción triste y melancólica de un chelo podrás oír. Se trata del chelo, del mismísimo señor de las tinieblas, que en su desesperación por volver a tocar melodías tenebrosas, llama a su arma en la noche maldita. Año tras año lo vuelve a intentar, pero nunca lo consigue. ¡Fuerte, más fuerte! Pero no logra su objetivo. ¿Será esta noche de Halloween cuando el arco volverá a él? ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Vosotros lo oís? Los muertos salen de las tumbas. Las brujas conjuran hechizos. Lo ha conseguido. El arco ha muerto. La canción de muerte será.